¿Qué tal, amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy lunes 22 de abril del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del plano local, nacional e internacional. Como siempre, un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía de Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y el mundo vía internet en la www.lidersancae.com. Un saludo especial para todos ustedes. Y bien, nos metemos de lleno con el torneo chancayano, el torneo de la primera división, en donde se han dado resultados importantísimos, ¿no? Resultados para muchos inesperados, por ejemplo, la derrota del equipo de Norte Peralvillo, que lo ha puesto en una situación dificilísima, ¿no? Y es cierto que no sé si era lo que se venía a venir con el equipo de Norte Peralvillo, pero creo que son las consecuencias de lo que ha venido mostrando durante la primera fecha y a lo largo de este campeonato el equipo de Norte Peralvillo. Digo porque no venía jugando bien, porque tiene un déficit de goles tremendos el equipo, a pesar de que en el último partido pudo anotar, ¿cierto? Un par de goles, pero con eso no le bastó, no le bastó. Fíjense que el equipo de San Juan, que no venía bien en el campeonato, que solamente había sumado un punto a lo largo del torneo en la fase de grupos y que suma su primer triunfo. Otro de ellos, por ejemplo, era el Vasco de Gama. El Vasco de Gama tampoco había sumado punto alguno, o digo, triunfo alguno. Y lo hace también en esta fecha. Decíamos un poco también lo irregular que iba a ser el campeonato, ¿cierto? Desde la primera fecha decíamos que no hay equipos favoritos, ¿no es cierto? Para el título tampoco iban a haber favoritos para el tema de la baja. Y se viene dando, por ejemplo, la cosa, ¿no? No es que seamos magos, ni mucho menos, pero creo que desde el tiempo que venimos viendo fútbol y que lo hemos practicado también un poco, entonces creo que nos da la experiencia para poder tener en cuenta este tipo de torneos. Fíjense que decíamos era irregular, porque en una fecha, por ejemplo, la fecha pasada, el equipo de la Alianza Quepepampa estuvo a punto de meterse a la liguilla por el título. Ojo, si ganaba el equipo de la Alianza Quepepampa, peleaba su ingreso a la liguilla por el título, pero resulta que pierde su último partido y se queda en la rueda de los chicos, en la rueda por la permanencia. Y en este partido pasado, en la última fecha que juegan la primera de la liguilla, precisamente el equipo de Alianza Quepepampa pierde el partido. Pierde, y fíjense cómo es la cosa, ¿no? Estuvo a punto de pelear a lo mejor uno de los cupos a la etapa provincial. Y ahora resulta que está casi a un paso, hasta casi a un paso de descender de categoría, aunque faltan dos partidos. Por eso es irregular este torneo, ¿no es cierto? Por eso es irregular, porque había equipos que no venían bien en el torneo, como el Aurora Chancayú, que tampoco venía bien en el torneo, que desde que la agarró el profe Víctor Chillón, creo que mejoró tremendamente. Y hoy, a ver, la Aurora Chancayú casi casi se queda también fuera de la fiesta de los grandes. Seguramente se podía haber quedado a mitad de tabla y hubiera descansado, pero resulta que ganó su partido el equipo de la Aurora Chancayo a un equipo que venía bastante bien en el campeonato, como era el equipo del Juventud Torreblanca, y le ganó por 2-1. Y ahora se podría decir en estas alturas, el equipo de la Aurora Chancayo y Círculo Pampalieri que ganaron están casi con pie y medio en la etapa provincial de la Copa Perú. O sea, por eso es irregular, decíamos, irregular. O sea, no estamos hablando de equipos malos, pero no hay un equipo, por lo menos, que marque una diferencia y se pueda decir, bueno, este equipo favorito. Me acaban de preguntar ayer, me han preguntado hoy día, ¿quién crees que va a ser campeón? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No hay equipos que marquen la diferencia. Todos están, creo, regulares, de regulares para abajo. No hay equipo fuerte tampoco. Hay que mencionarlo, no hay equipo fuerte. Tampoco tenemos por qué engañar al público y decirle, no, sí. El Aurora Chancayo, que ha venido de menos a más en este campeonato, todavía seguramente no es el Aurora Chancayo que se quiere por todos los temas que ha habido antes,
Y el Círculo Pampalier, que ganó su partido también, ¿cierto? Es un equipo irregular durante el campeonato también, que a duras penas empata con el equipo del Municipal, y el Municipal estuvo a punto de ganarle. Sin embargo, le gana a otros equipos más fuertes. O sea, por eso se torna irregular estos tipos de campeonatos y con estos equipos. O sea, ahora creo que la lucha va a estar mucho más fuerte para los aquellos que quieren clasificar arriba a la etapa provincial de la Copa Perú, y los que van a luchar por no descender de categoría, que seguramente se torna muchas veces más interesante que el mismo torneo por el título. Entonces, ahí creo que la situación un poco cambia en cuanto a lo que pueda pasar la próxima fecha. Si es una fecha decisiva, porque fíjense, se van a enfrentar, por lo menos para el título, se van a enfrentar equipos que ganaron en la primera fecha contra con los que perdieron. ¿Cierto? En la próxima fecha va a enfrentarse, por ejemplo, Torreblanca, que perdió frente al que ganó Círculo Papa Libre. El Alfonso Ugarte, que perdió, se enfrenta a la Aurora Chancayo, que ganó. No vayas a pasar por ahí de que los que perdieron esta vez ganen. Que podría pasar. O sea, no sería nada raro que gane Juventud Torreblanca al Círculo Pampa Libre, y tampoco sería raro que el Alfonso Ugarte le gane a la Aurora Chancayo. Ellos ya se han enfrentado, por ejemplo, ¿no? En un partido vibrante, un partido en la cual el Aurora Chancayo en la fase de grupos le estaba ganando por 2-0 al término del primer tiempo al Alfonso Ugarte, y el Alfonso Ugarte en el segundo tiempo le dio vuelta al marcador y le ganó 3-2. O sea, puede pasar en el fútbol, ¿no es cierto? Puede, cualquier cosa puede suceder. En la baja, en el sistema del descenso también, en la permanencia de la categoría. Son dos equipos los que van a irse a la segunda división, ¿cierto? Es cierto que en esta primera fecha, es un torneo corto de 3 fechas nada más, han ganado y son 3 puntos importantes, 3 puntos importantes. Más aún para el equipo de San Juan, por ejemplo, que era el único equipo que ingresaba con menos uno a esta mini liguilla, con menos uno. O sea, en estos momentos el equipo de San Juan está con 2 puntos en la tabla. O sea, me van a decir, oiga, ¿y por qué si San Juan ha ganado, por qué tiene 2 puntos? Claro, es que tenía menos uno. Ha hecho 2 puntos que son importantísimos y pueden ser importantísimos para una, ¿no es cierto?, para una posible permanencia en la categoría. Eso no está asegurado. San Juan en la próxima fecha se va a enfrentar a Alianza Quepepampa. Y son dos equipos que se enfrentan digamos, uno ha ganado, uno ha perdido. Igual pasa como en la liguilla de arriba. O sea, se van a enfrentar aquí. No vaya a ser, por ejemplo, que gane a la Alianza Quepepampa al Sport San Juan. No vaya a ser que Norte Peralvillo le gane al Vasco de Gama, que no sería nada raro. Norte Peralvillo tiene un equipo con mucha experiencia, pero lamentablemente el equipo del Sport San Juan, para ellos, para Norte Peralvillo, lo sorprendió y al final en la última jugada le gana. ¿Cierto? El partido, 3-2. Con algunas situaciones que se dieron dentro del terreno de juego. Entonces, y podía pasar también con el tema del título, y todo se definiría en la última fecha. O sea, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Nadie me va a decir, ¿por qué la Alianza Quepepampa no le puede ganar al Sport San Juan? Claro que sí. Sí, ha hecho una buena, por lo menos una campaña bastante regular la Alianza Quepepampa, ¿cierto? Ahora, que hay situaciones por ahí que se dan en el partido, o que a lo mejor algunos jugadores que deberían jugar y no están jugando, ¿cierto? Que la dirección técnica debe tener sus razones y sus motivos porque están en la banca de suplente. Yo me supongo también que el Cholo Víctor More, que hizo muchísima falta, es el mejor jugador del equipo de la Alianza Quepepampa y que no pudo estar por acumulación de cartulinas amarillas también, ¿cierto? También es un soporte importantísimo y él lo sabe. Estuvo muy preocupado el día viernes preguntándome, enviándome mensajes si iba a jugar o no, y al final no pudo jugar el Cholo Víctor More. Y la gente de la Alianza Quepepampa lo sabe, es el mejor jugador que tienen, ¿no es cierto? Y de lejos es el mejor jugador en el conjunto de la Alianza Quepepampa. Entonces, en esta mini liguilla que se está jugando, es difícil presagiar, sinceramente, ¿eh? No sé, yo creo que todo se puede definir en la última fecha. Podría definirse todo en la última fecha, ahora sí se lo proponen también. Porque si pierde el conjunto de Alianza Quepepampa y pierde Norte Peralvillo, están ya, digamos, sepultados, ¿cierto? Ya no lo salvaría nadie. Porque si gana el Sport San Juan va a ser 5 puntos, y si gana Vasco de Gama va a ser 6. Inalcanzable para Norte
y para Alianza Quebepampa, que deben estar jugando en la última fecha, pero jugar solamente por compromiso. O sea, hay muchas alternativas o algunas alternativas que pueden pasar en esta fecha, como puede ser también arriba. O sea, hay oportunidades que solamente lo tienen los jugadores al final, ¿no? Los jugadores son los que al final deciden, ¿no es cierto?, dentro del terreno de juego si quieren seguir en carrera o si quieren lograr los objetivos trazados, ¿no es cierto? Yo voy a mencionar lo que antes del campeonato me decía Rebocio cuando se estaba elaborando el fixture del campeonato y el sorteo, ¿no es cierto?, para este campeonato de la primera división. Lamentablemente me decía, no tengo delantero, no tengo delanteros, salvo Peter Díaz, que no apareció creo en la primera fecha, después lo hizo recién, pero después no tengo delanteros. Y es la preocupación. Y al cabo de esta fecha que ha pasado, sigo insistiendo que a pesar de que pueda improvisar por ahí Renzo Delgado, que se puede ir al ataque, o Richa Palomares, pero no tiene delanteros netos. Lamentablemente no tiene delanteros el equipo de Norte Peralvillo y es el gran déficit. No sé qué podría pasar en esta fecha, ¿no? Norte Peralvillo, recordemos, es el último campeón del fútbol chancayano. El año pasado fue campeón. Que eso no le garantiza de que en este año no pueda descender de categoría. Lo puede ser. Por eso digo, cualquier cosa puede ser. No es que yo lo desee, absolutamente para nada. Ellos saben la estimación que le tengo. Por el equipo, porque mi hijo jugó, vistió esa camiseta del Norte Peralvillo, a quien le envío un saludo a Junior, que está en la sintonía allá en Chile, y que yo creo que pueden salir de esta, ¿no? Que pueden salir de esta. Richa Palomar ya está jugando de titular en el equipo, creo que se trata de un jugador importante, y siempre se dice que los partidos lo ganan los muchachos, ¿no? Pero la gente de experiencia al final salvan categorías, ¿cierto? Tienen en los partidos más importantes son los que aparecen. Y ojalá, faltan dos fechas todavía. Faltan dos fechas y creo que está latente todavía la oportunidad ahí para todos, ¿sabes? Para los que van a luchar por la permanencia, para los que van a luchar por el título también. Lógicamente, creo yo, de los cuatro equipos que están participando en esta liguilla, van a clasificar tres a la etapa provincial de la Copa Perú. Por eso decía que ya Círculo y el equipo del Aurora Chancaío tienen casi pie y medio en la etapa provincial de la Copa Perú. Yo creo que está para manejar los dos partidos. Un partido ganado más, por cierto, ya están adentro, ¿no? Un partido más. Y como decía también al día de hoy, un saludo para el comandante, delegado del equipo de San Juan, un partidito más, Garrin, y me salvo. Claro que sí. Están en eso, ¿no? Y fíjense que han sido tan irregulares en el torneo durante la fase de grupos que ahora los dos equipos, repito, que en cada serie no habían obtenido triunfo alguno, lo obtienen. ¿No es cierto? Lo obtienen. Y eso creo que al final se nota bastante, bastante claro, ¿cierto? Norte Peralvillo, por ejemplo, al término. Norte Peralvillo terminó con 3 puntos la tabla, ¿cierto? 3 puntos acabó. Y eso ameritaba que tenía 3 empates. O sea, tampoco obtuvo triunfo el equipo de Norte Peralvillo. Entonces, se sigue manteniendo lo mismo. O sea, sigue sin ganar. Tuvo 3 puntos en el campeonato y ahora. Al cabo de haberse jugado ya 6 más esta fecha de la liguilla, siguen sin cosechar triunfo, ¿no? Lo importante que podía ser. Y fíjense que nosotros resaltamos lo del equipo de Norte Peralvillo, y es de los poquitos equipos que tiene con jugadores de la localidad netamente. O sea, no hay otro. Si me sacan otro equipo y me digan, no, tal equipo tiene la mayoría de sus jugadores de lugar, casi no lo hay. Casi no lo hay, salvo Peralvillo, por ahí uno o dos, pero después casi todos son del lugar. Antes que jugara Peter y que estuviera jugando Richa Palomares, era, creo, en su totalidad gente de Peralvillo nada más, ¿no? Pero se podía presagiar a lo mejor de que el equipo iba a meterle todo. Sí, no solamente es suficiente ese,
¿no? No es suficiente que le meta todo. La actitud es muy importante en un encuentro, pero si no hay fútbol y no hay quien la meta arriba, es muy difícil, ¿cierto? Y eso está adoleciendo un poco estos equipos. Vamos a meternos de lleno con lo que fue la jornada del fútbol chancayano, porque se jugó, decíamos, la primera fecha de esta liguilla por la permanencia. Primera hora, San Juan le ganó por 3-2 a Norte Peralvillo. Inclusive Norte Peralvillo estuvo ganando en un tramo del partido. Estaba ganando por 2-1. Lamentablemente se dejó estar. Vasco de Gama le ganó al conjunto de la Alianza Quepepampa por 2-1. Por el título, el Círculo Pampa Libre le ganó 3-1 al Afonso Ugarte, mientras que la Aurora Chancaío le ganó por 2-1 al conjunto del Juventud Torreblanca. La escuadra del Sport San Juan formó con Leandro Núñez en la portería, Jason Ramos, José Lizardo, José Ramírez, Jesús Bosa, Fernando Vidal, Joaquín Huerta, Héctor Fonseca, Luis Jaramillo, Max Alencar y Giancarlo Ortiz. En la banca estuvieron Risto Tamayo, Jesús Armas, John Castillo, Gerson Almonacid, que fue autor de uno de los tantos, José Castillo, el otro Ortiz que también ingresó. Norte Peralvillo formó con Daniel Gallegos, Ariel Sánchez, Osvaldo Olivos, Luis Campomanes, Mijael Miguel, El Cachete, Michel Delgado, Víctor Jorge, Renzo El Pollito Delgado, Richard Palomares, Fabricio Oporto y Peter Díaz. Los tantos a los 14 minutos del primer tiempo, Fernando Vidal abría la cuenta para el equipo del Sport San Juan. A los 29 del primer tiempo, Peter Díaz, de un cabezazo, empata las acciones para el equipo de Norte Peralvillo. Después, Richard Palomares, a los 43 minutos del primer tiempo, pone adelante al equipo de Norte. A los 24 del segundo tiempo, Ramírez, el central, anota el empate parcial. Y a los 37 minutos, Almonacid le da la ventaja al equipo del Sport San Juan, que repetimos, ganó por 3-2. Partido muy movido, ¿no es cierto? Era un bonito aperitivo para lo que podía ser en el siguiente encuentro la gente del conjunto de la Alianza Quepepampa, como el Vasco de Gama. Creo que ahí mucho tuvo que ver la actitud, las ganas que le puso la gente del equipo del Sport San Juan, ¿eh? Que a pesar de que iban perdiendo el partido, pudieron reponerse, pudieron a base de mucha actitud, como decíamos, de mucho amor propio, se fueron adelante y buscaron, no a través de jugadas hilvanadas, pero en estos tipos de encuentros, muchas veces más gana el corazón que la calidad, que la técnica. Y eso lo demostró el equipo, lo demostró que, repito, un disparo de afuera del área por parte de Almonacid, pelotas que supieron aprovecharla al final. Ese tanto, por ejemplo, de Almonacid en un tiro de esquina, salió un tiro de esquina y un poco raro, ¿no? Porque la pelota le saca un centro afuera del área, afuera del área, que estaba Almonacid. La controló, le metió un disparo y venció la portería de Daniel Gallego. O sea, parecía una jugada intrascendente, pero aquí también creo que mucho tuvo que ver la gente Norte Peralvillo, porque lejos de ir a una jugada de un tiro de esquina para meterla casi en una zona de eficacia cerca del área, nadie salió a la marca. Disparó libre y al final la pelota se incrustó sobre el segundo palo del meta Daniel Gallego, que no tuvo nada que hacer, creo, en el gol. Lo sorprendió porque son jugadas rápidas, pero creo que en ello se quedó la gente del equipo de Norte Peralvillo. No había ahí un volante, ¿cierto? Nadie que marcara. Muy fácilmente lo dejaron patear y al final se vino el triunfo, ¿no? Ese fue el tanto del triunfo para el equipo del Sport San Juan. Vasco de Gama le ganó 2-1 al conjunto Alianza Quepepampa, sumó su primer triunfo también en el campeonato, al igual que el Sport San Juan. El Vasco formó con Eudalio Espinosa, que apareció en este primer partido como titular. Apareció como titular, en la banca quedó Yair Casas, estuvo Carlos Aldave, Mario Fiusa, que salieron expulsados, ¿no? Expulsado, digo, raro porque
Fiusa es un jugador muy correcto, ¿no? Nunca se ve ni siquiera que comete faltas ni sale expulsado por acumulación de cartulinas amarillas. Pero algo sucedió al parecer ahí con Fiusa porque no pudimos ver la jugada muy clara de la expulsión, pero se fue tranquilo, ¿no? Fíjense que se fue inclusive sin reclamar Mario Fiusa. Eso creo que perjudicó tremendamente al equipo del Vasco de Gama, pero a pesar de ello, Vasco no se dejó estar, ¿no? Y de la mano de Eric Salazar, que creo que de lejos también es el mejor jugador que tiene el equipo, ¿cierto? Del Vasco de Gama. Estuvo también con Serna en de back central, Mario Champa, que aparecía también como titular y capitán, Renato Jara, Eric Salazar, Jorge Martínez, Jonathan Venegas, Junior Zavala y Luis Ángel Mora. En la banca estuvieron Junior Morales, Yair Casas, Vladimir Chacón, Arturo Leiva, Fabricio Mundo, Juan Atoche, Jesús Olorte. El equipo de la Alianza Quebepampa formó con Ángelo Robles en la portería, Esteban Barrio Nuevo, Justi Reina, Josías Ramírez, Luis Figueroa, Cristian Solórzano, Fernando Palas, que estaba sustituyendo al expulsado, al suspendido Víctor Mori, al Cholo, Pedro Grados, Jonathan Solís, el Chato Robert Ávila y César González. En la banca estuvieron Edgar Calderón, Ayrton Reina, Jovel Capillo, Emanuel Meléndez, Luis Figueroa, Richard Bonifacio y Gabriel El Chane Carrillo. Ingresó en el segundo tiempo también, pero creo que en este Alianza Quebepampa, ¿no es cierto? Hay jugadores interesantes también, ¿no es cierto? Hay jugadores interesantes. Yo no entiendo por qué el Chane Carrillo no está jugando de titular. Creo que la semana anterior, cuando ingresó con Cristian Solórzano y que estuvo con Pedro Grados, estaban haciendo bastante bien las cosas, ¿no? Pero, repito, el técnico tendrá sus razones por qué no está jugando de titular el Chane, que me parece a mí que es un jugador mucho más funcional, que es vibrar. Porque tiene una gambeta también bastante interesante, y de ahí creo que el equipo del Vasco de Gama, cierto, que inclusive empezó perdiendo el partido, porque Solórzano anotaba los 11 minutos del primer tiempo para el conjunto de la Alianza Quepepampa. Después de ello, a los 15 del segundo tiempo, Jonathan Venegas anota a los 15 minutos del segundo tiempo, y a los 36 minutos el Junior Zavala, ¿cierto? El jugador que reclamábamos también nosotros porque no era titular en el equipo del Vasco. Algunas fechas no estuvo Junior Zavala. Ahora sí creo que se trata de un jugador muy rápido, muy hábil él, y que puede ser tranquilamente refuerzo para cualquier equipo de la etapa provincial de la Copa Perú, ¿no? Es un jugador muy rápido, muy buena gambeta. Y creo que tiene condiciones también para poder jugar al fútbol. Ganó el equipo del Vasco de Gama, creo que en forma merecida también, ¿eh? Creo que ganó en forma merecida porque hizo mejor las cosas, porque a pesar de que iba perdiendo el partido, no se dejó estar, siguió luchando, luchando hasta que consiguió el empate. Cuando consiguió el empate, el equipo del Vasco sabía que tenía la posibilidad para poder ganarlo, ¿cierto? Nunca claudicaron la gente del Vasco, y eso creo que fue importante. Siguió en la lucha. No sabían que el empate era perjudicial también para ambos, ¿cierto? Y sabían que cualquiera de los dos en la lucha por irse al ataque podían conseguir un triunfo, en no tampoco descuidarse en la zona defensiva. Y al final creo que Vasco aprovechó las oportunidades, ¿no? Aprovechó las oportunidades. Pero repito, Alianza Quepepampa es un equipo que en los últimos años, también hay que reconocerlo, en los últimos años Alianza Quepepampa se viene salvando, como quien dice, ¿no es cierto? Ojalá que pueda, todavía hay dos partidos pendientes, dos fechas importantes para ello, y pueden resarcirse todavía, ¿no? Yo vuelvo a manifestar, no todo está perdido, ¿cierto? Ni para los que han caído como Norte Peralvillo y Alianza Quebepampa, pueden reivindicarse en esta segunda fecha, y también para los de arriba. En este partido creo que lo ganó en forma justa el equipo del Vasco de Gama,
No siempre la justicia hay que dársela al equipo que hace los goles, ¿no? Yo creo que en eso está bastante, bastante claro. Y en la liguilla por el título, que se jugó a las 2 de la tarde, y en la cual lo gana el equipo de Círculo Pampa Libre por 3-1 a la Afonso Ugarte, totalmente irregular también en la Afonso Ugarte, hay que manifestarlo, al igual que los otros equipos, totalmente irregular, porque a veces te hace muy buenos partidos y a veces te hace partidos como este, frente al Círculo Pampa Libre, que formó con Jacinto Canevaro, el Círculo, el Chalo Vidal, Gerson Melgarejo, Ayrton Romero, Luis Cruces, Fran Vázquez, Andy Carrillo, Gianfranco Balbas, que aparecía como titular en el equipo, Brian Carrillo, Roberto Villar y Aldair Espinosa. En la banca estuvieron Antonio Jacíbar, que ingresó en el segundo tiempo, Brian Velázquez, Elmer Rodríguez, Alexander Matos, que también ingresó, Juan Carrión, que no ingresó en su puesto habitual como delantero, lo hizo como lateral izquierdo. Mientras que el equipo del Afonso Ugarte lo hizo con Roberto Guamantingo en la portería, reaparecía después de algunas fechas de suspensión el portero del Afonso Ugarte, Carlos Monteverde, Jorge Palomares, Diego El Calín Palomares, José León, Alex El Pato Sabrera, Anderson Acostas, Felipe Francia, Edson Pasos, Denis Díaz y Anthony Zulca. En la banca estuvieron Boris Servis, Pablo Remicio, Piero Remicio, Abel Galindo, Hans Velázquez, Mauro Remicio y Juan Carlos Altuna. Fíjense que en esta fecha, por ejemplo, y decíamos que ya habían equipos que no llegaban invictos, ¿cierto? Ya culminada la última fecha en la fase de grupos, ya no había invictos en el campeonato. Ya había perdido en la última, ya había perdido el Afonso Ugarte. Ya había perdido el conjunto de Alianza Las Salinas también, que quedó por cierto fuera. Ya había perdido el elenco de La Grulla, se han caído 2 partidos. En el otro grupo, Juventud Torreblanca, que había perdido la primera fecha frente a Virgen de Rosario. Y era un poco la situación en la primera fecha, decíamos, con Juventud Torreblanca, pero se supo reponer, ¿no? Juventud Torreblanca en la primera fecha apareció solamente con 9 jugadores. Recuerda que le gana el Virgen de Rosario, precisamente aprovecha la oportunidad y le gana el partido. Pero después de ello ya iba incorporando jugadores a su plantilla, al equipo, y fueron de a poco sumando puntos hasta meterse al campeonato, inclusive lograr el punto de bonificación. Ojo que en la tabla del acumulado el equipo de Juventud Torreblanca ingresa con un punto de bonificación. Y en la tabla del acumulado también, en los de abajo, el equipo que llegaba con -1, ¿cierto? En puntaje era precisamente el Sport San Juan, que era el que menos méritos había hecho durante el campeonato, pero eso no significaba que iba a descender, ¿no? Aunque haya algunos, se daba por favorito para irse al descenso. Pero fíjense que aquellos equipos que eran favoritos a irse de la categoría, han ganado en su primera fecha, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el torneo es irregular. Nada, ¿no? Simple y llanamente eso, el torneo es irregular. Vamos a ver qué pasa en esta segunda fecha, que se va a jugar el próximo fin de semana. Lo cierto es que en el Círculo, por ejemplo, y eso, ojo, el Afonso Ugarte se pone en ventaja a través de Edson Pasos a los 17 minutos del primer tiempo. Ante una falla, por cierto, garrafal del jugador Gerson Melgarejo, el central, que estuvo dubitativa, ¿cierto? Iba cubriendo la pelota, pero por detrás apareció vivísimo Edson Pasos, le quita el balón y al final, le gana más que nada la posición, y de un toque suave sobre la mano derecha del portero Jacinto Canevaro, anota el primer tanto. Entonces, creo que ahí hubo una descoordinación en la saga defensiva entre Melgarejo y se puede decir también con Jacinto Canevaro, ¿no? Bueno, yo creo que más la culpa la ha hecho a Gerson Melgarejo, porque él tuvo para rechazar la pelota. Uno, el defensor, no solamente tiene que ir mirando el balón, tiene que ir mirando de reojo, ¿cierto? A ver si viene algún jugador. Y Edson Pasos tampoco no es tan velocísimo como para decir que no se había dado cuenta, no se había percatado que venía. O sea, aparece por ahí, le gana la posición y anota el primer tanto para el equipo de Afonso Ugarte, que se ponía en ventaja a través de esa descoordinación, de esa falla
defensiva del conjunto de Círculo Pampa Libre. Pero no sé si tú supo tapar su error o su falla, pero el propio Melgarejo anota el tanto del empate a través de un cabezazo dentro del área, sin marca, por cierto. Aquí la desinteligencia fue de la defensa del equipo de Alfonso Ugarte por dejarlo solo. O sea, un central que se va al ataque, hay que, por lo menos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O hay que ir a obstaculizarlo, o no dejarlo cabecear tan fácilmente. Fácil, cabeceó solo y venció la portería de Roberto Guamantingo. Ahí se emparejaban, y fíjense que fue a los 7 minutos, ¿eh?, del segundo tiempo. 7 minutos del segundo tiempo. A los 12 del segundo tiempo anota Roberto Villar. Y a los 42 minutos, ya cuando el equipo de Alfonso Ugarte se había volcado totalmente en busca del empate, viene el tercer tanto que lo liquida el conjunto del rojo de Alfonso Ugarte y le gana por 3-1. Creo que fue un partido parejo, partido bastante complicado para ambos, a pesar de que Círculo iba perdiendo 1-0, supo remontar. Y creo que con jugadores importantes como Fran Vázquez, ¿no? Que creo que hay que destacarlo, lo veníamos mencionando ya fecha tras fecha, creo que se constituye como la pieza más importante en ese medio sector del equipo del Círculo Pampa Libre de Fran Vázquez, ¿eh? Muy buen jugador, muy tranquilo. No es un jugador que a pesar de que siempre aparece en la línea de volantes, de marca, ¿cierto? Como primera línea. Es un jugador que casi no comete faltas. Fíjense, acaba de verse jugado toda la fecha, siempre aparece titular. Normalmente un jugador en esa posición, como volante de primera línea, ¿cierto? Intenta meter muchas faltas. No lo hace Fran Vázquez. Un jugador muy inteligente, muy técnico también para jugar. Y es el que le da el equilibrio en ese medio sector al conjunto del Círculo Pampa Libre. Gianfranco Balbas. Parece que todavía le falta como para estar titular en el equipo, ¿eh? Todavía le falta, tiene chispazos por ahí, ¿no es cierto?, de meterse explosivamente, pero le falta todavía la tranquilidad, ¿cierto? No solamente se necesita que tener explosividad en el fútbol, sino tener tranquilidad también, y de tres cuartos para adelante, a pesar de lo explosivo que es, le falta la tranquilidad, ¿cierto?, para dar los pases, porque muchas veces, muchos pases cerrados a la hora de irse de tres cuartos de campo para arriba, y eso creo que perjudica un tanto, ¿cierto? Porque te vas con muchas pretensiones para poder llegar al arco y al final, simple y llanamente, las intenciones se desvanecen en el área rival. Y eso creo que ocurre y ocurrió en este partido, tremendamente. Por eso que después creo que hacen alguna modificación en la escuadra de Círculo Pampa Libre, que al final creo que se lleva 3 puntos importantes. Tres puntos importantes que, repito, pueden ser muy valiosos. Por ahí un puntito más o un triunfo más, creo que lo asegura totalmente, ¿no? De 4 clasifican 3, o sea, y con 3 puntos que ya tienes en el bolsillo, digamos, por eso decía ahí anteriormente, está casi con pie y medio dentro de la etapa provincial de la Copa Perú. Simple y llanamente es cuestión de manejarlo. Ahora se viene un rival cierto difícil, como es Juventud Torreblanca, que está herido y que quiere el triunfo sí o sí. Juventud Torreblanca tiene un punto, ¿cierto? Ingresó con más uno en la tabla, a la tabla de posiciones, y eso creo que puede ser muy importante. Y en el partido de fondo, Juventud Torreblanca, que pierde frente a la Aurora Chancaillo por 2-1. Juventud Torreblanca forma con Jorge San Martín en la portería, Moisés Herrera, que es el lateral izquierdo, Gustavo Salas, el lateral derecho, Pedro Pellejo Reyes, que es central, junto a Carlos Castro. Junto a Carlos Castro. No estuvo el otro central en el equipo de Juventud Torreblanca, creo que le hizo mucha falta, a pesar de que las ganas que le pone siempre el jugador Carlos Castro. Roberto el Chucky Cabrera, ¿cierto? La experiencia importantísima del Chucky ahí en ese medio sector. Después, con la expulsión de Pedro Pellejo Reyes, pasó como central. Y no hubo mucha, digamos, no tuvo muchos inconvenientes para controlar los avances del equipo de la Aurora Chancaillo. Matías Merino, el Yuquita, que viene mejorando fecha a fecha en el conjunto Juventud Orlán, que es uno de los menores del equipo. Daniel López, que era un chico que aparecía como titular, ¿cierto? En esta escuadra, un volante, un extremo por la banda derecha.
Diego More, que es el volante primera línea. Edson Vegas, que fue el partido desde que apareció en Juventud Torreblanca más bajo que se le ha visto. No tuvo muchas ocasiones Edson Vegas, y Ricardo Solórzano, que también estuvo muy bien controlado por la gente del conjunto de la Grúa Chancaillo. La Grúa Chancaillo formó con Julio Hidalgo en la portería, Jesús Maguiña, que volvió nuevamente al titularato como capitán del equipo, junto a Currosi como zaguero central, Luis Valentín, que era el extremo por derecho, Rick Retamoso, volante primera línea, Aarón Leiva, que era el lateral izquierdo, Marco Monteverde, que era el extremo también por la banda izquierda, Alejandro Morales, volante primera línea, Diego Tineo, que era el jugador que iba por la banda derecha como lateral, Carlos Infante y el jugador Jesús o Diego Figueroa, ¿no? Diego Figueroa. En la lista que nos habían enviado estaba Carlos Malaca como titular, pero Carlos Malaca no empezó el partido, lo empezó, repetimos, Diego Figueroa, que fue el que empezó las acciones. Y creo que decíamos que el equipo de la Grúa Chancaillo ha venido de menos a más en este campeonato. Ha venido de menos a más. Es un equipo que creo a través del profe Víctor Chillón ha mejorado mucho, tremendamente en la parte futbolística, ha mejorado mucho el aspecto físico también. Creo que ahora con el triunfo que obtuvo ante Juventud Torreblanca, y a pesar de que, fíjense, Infantes anota los 20 minutos del primer tiempo y a los 27, después a los 19 del segundo tiempo anota Vesgas el tanto de descuento con el arbitraje de John Roca. Buen arbitraje, por cierto, de John Roca. La Aurora tuvo sus chispazos de buen fútbol, de muy buen fútbol, y eso apareció, por ejemplo, en el primer tanto de Infantes, con una triangulación en una pared entre Valentín e Infante. Dos veces se la entrega, se la devuelve nuevamente. Infantes resuelve bastante bien dentro del área a Suárez, es un jugador que tiene la calidad para poder hacerlo, es un chico muy inteligente. Y en el segundo también, pase de Valentín hacia Infante, que se iba por la banda izquierda, se acomodó, lanzó el remate cruzado y venció la portería del Juventud Torreblanca. Creo que la escuadra de la Grúa Chancaío, lejos de que no inició bien el campeonato, ahora, con su triunfo y con los 3 puntos que tiene en esta tabla de posiciones, está en una posición en la cual, digamos, frente al equipo de Alfonso Ugarte, que se va a enfrentar en la próxima fecha, y que, si bien es cierto, se torna bastante irregular, lo contrario pasa. Por ejemplo, el Alfonso Ugarte ha sido irregular en el campeonato. El equipo de la Grúa Chancaío ha ido de menos a más en el torneo. Son diferentes situaciones. Ahora, con esto no quiere decir que la Grúa Chancaío vaya a ganar, ¿cierto? Absolutamente para nada. Eso no le garantiza. Por eso es irregular el torneo. Pero tiene, creo, más variantes. Tiene este chico Valentín, que cada vez está jugando mejor. Se trata de un jugador desequilibrante que pasa por el sector derecho, que cuando hay que tocar el ataque, ¿cierto? Para crear situaciones como lo ha hecho en otros partidos, también la hace. O sea, y cuando tiene que marcar, también marca bastante bien. Entonces apoya mucho a la zona defensiva. Y eso lo hace, por ejemplo, que al cabo de haberse jugado en estas 2 últimas jornadas en el equipo de la Grúa Chancaío, Valentín aparece como el mejor jugador. O sea, ya van 2 fechas claritas que es el mejor jugador en el equipo de la Grúa Chancaío. Pese, ojo, pese a que Infantes hace los 2 goles en el equipo, normalmente se puede decir que puede ser la figura del partido, ¿no es cierto? Por los 2 goles, pero para mí más fundamental en cuanto al funcionamiento es Valentín. Ojo, sin desmerecer lo que ha hecho Infantes, repito, porque hizo 2 muy buenos goles, pero para mí Valentín, si en las 2 últimas jornadas viene siendo un jugador importantísimo, importantísimo en la escuadra de la Grúa Chancaillo. Y creo que con él, con la pelota en los pies de Valentín, salen las mejores ocasiones para que la Grúa Chancaillo gane sus últimos partidos, de la mano de Luis Valentín, ¿cierto? Ahora, no hay que desmerecer a todo el equipo tampoco, porque se nota un Julio Hidalgo muy seguro,
porque Jesús Magueña, pese a que en el conjunto del Juventud Torreblanca tenía a Edson Vesga, que es un jugador muy difícil para poder marcar, supo tranquilamente manejarlo con cuando parecía por ahí también Solórzano. Rossi ha venido también después de la lesión, iba entrando de a poco y ya creo que ya se consolida en en esa saga central también. Vuelve a ser el zaguero de antes, ¿cierto? Que lo conocimos muy seguro. Lo mismo que Retamoso, el día de hoy me decían, ese Retamoso es un muy buen pasador de balón, ¿verdad que sí? ¿Cierto? No es un lanzador, pero es un muy buen pasador. Tienes por los pies de él, salen las jugadas hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, tiene tranquilidad, tiene muy buena técnica. Y eso creo que también le da la seguridad en esa primera línea de volante. Leiva por la izquierda es un jugador bastante regular. Lo venía haciendo también el Chico Tineo hasta que lamentablemente se lesiona también, ¿cierto? Ojalá que no sea la lesión de consideración en el equipo, pero se trata de jugadores importantes. Lo mismo que Alejandro Morales, por ejemplo, que cuando estuvo el otro técnico no era titular, ¿cierto? Ahora está jugando como titular. Es un chico que no hace difícil el fútbol, sabe que cuando hay que quitarle la quita, cuando hay que meterle también la mete la pierna fuerte y cuando tiene que tocarla lo mismo. O sea, se trata de un equipo ahora consolidado ya. Antes el Aurora se han caído en las primeras fechas, ingresaba con un equipo, después modificaba tremendamente, no habían jugadores que estaban en su lugar, pero ahora, a estas alturas del campeonato, ya viene mostrando casi el mismo equipo, ¿no es cierto? Con Hidalgo, Maguiña, Rossi, Valentín, salvo por ahí alguna suspensión de los jugadores, pero ya tiene un 11, digamos, ideal que va a estar luchando seguramente el ingreso hacia la etapa provincial de la Copa Perú. Y por cierto, la lucha también por el título, ¿no? Hay todavía chance y oportunidad en estas dos últimas jornadas. Después en la banca del equipo de la Aurora Chancayo estuvo Bruno Jara, Ángel Arana, Jesús Espíritu, Diego Figueroa, Pedro Reyes y Kevin Carril. Estuvieron en la banca, había ingresado también ya Figueroa, decíamos Malaca, no pudo estar, Espíritu también, Ángel Arana también que ingresó al terreno de juego, ¿cierto? En el segundo tiempo. Y al final creo que fue un triunfo importante para el equipo de la Aurora Chancayo. Con esto, la tabla de posiciones al término de la primera fecha de la liguilla, en la permanencia, Vasco de Gama con 3 puntos, Sport San Juan con 2 puntos, Alianza Quepepampa y Norte Peralvillo con 0 unidades. La lucha por el título está en el primer lugar, Círculo Pampa Libre con 3 puntos. La Aurora Chancaío con 3 puntos, Juventud Torreblanca con 1 punto y el Alfonso Ugarte con 0 puntos. La próxima fecha, que debería estar jugándose el día domingo, a primera hora debe estar jugando Alianza Quepepampa frente al Sport San Juan a las 10 de la mañana, a las 12 Norte Peralvillo frente a Vasco de Gama. Ya por el título, en esta segunda fecha, a las 2 de la tarde debe estar jugando el elenco rojo del Alfonso Ugarte frente a la Aurora Chancaío y a las 4 el Juventud Torreblanca frente a Círculo Pampa Libre. Esa debería ser la programación para este próximo fin de semana. Lo cierto es que ha sido una fecha bastante importante donde seguramente los dirigentes podrán sacar sus conclusiones. Vamos a ver, yo creo que no todo está dicho. No, no todo ya está tampoco terminado para algunos equipos. Repito, ahí es cuestión de seguir luchando en este campeonato. Yo creo que no todo está perdido. Se han perdido 3 puntos vitales importantes, sí, ¿no es cierto? Como ha sido otros que han ganado también, que han podido tener en cuenta esos 3 puntos importantes. Pero creo que en esta segunda fecha, los equipos que han perdido, ¿cierto?, en la primera jornada, van tranquilamente, ¿cierto?, ojo, con la tranquilidad, sin desesperación, porque si hay desesperación por parte de los equipos que perdieron, entonces va a ser muy complicado que puedan ganar. Porque lo importante creo que es
Es cierto, mantener la tranquilidad, muchas veces el tema de poder ganar el partido te va a llevar a una presión podría perjudicarlo aún más. Es cierto, muchas veces pasa eso, ¿eh? Muchas veces pasa la presión, pero para eso deben estar los jugadores de experiencia, por ejemplo, ¿no? Por eso decíamos, los muchachos te ganan partidos, pero la gente de experiencia te gana títulos, y eso ya le demostró el año pasado, por ejemplo, Norte Peravío, que fue campeón. Entonces, Norte tiene los elementos de experiencia para poder sacar esta situación difícil en la cual están atravesando. Lo mismo que la Alianza Quepe Pampa, lo mismo en la Alianza Quepe Pampa, y arriba en la lucha por el título, Juventud Torreblanca, que es uno de los equipos, por lo menos en los últimos años, que ha dejado bastante bien alto el nombre de Chancay, ¿no? Llegar en el año 2002 aproximadamente, 2002, 2003, estar en la etapa nacional, ¿cierto? De Copa Perú. Se trata de una camiseta muy, muy recordada, ¿cierto? A nivel del departamento, de la región. Lo mismo que la Aurora Chancaío, lo mismo la Aurora Chancaío, que también ya llegó, ¿cierto? A estas instancias, llegó hasta Pucallpa, donde hizo gran, gran partido, buenas jornadas. Entonces, se trata de dos equipos representativos del lugar y que lamentablemente se enfrentaron en la primera fecha, ¿no? Para ellos, lamentablemente se enfrentaron. Alguien tuvo que salir ganador, uno de ellos tenía que salir ganador, pero ahora que se enfrentan a rivales distintos, cualquier cosa puede suceder, repetimos. Tienen las armas suficientes para poder ganar sus partidos. Y eso creo que lo pueden tranquilamente transformar en un resultado positivo en la próxima jornada. Como siempre, el saludo para la gente que está en la sintonía del Líder Deporte, para mi hijo Junior allá en Santiago de Chile, para Dagoberto Ayala, para la gente de Aucayama Deporte, un saludo especial. El día de ayer estuvimos ahí compartiendo con ellos también. Hay una muy buena relación en cuanto al tema laboral con ellos, así que un saludo también para Dagoberto, para Carolina Ayala también, para Eric Salazar, un saludo especial para el chato Eric Salazar, para mi promoción Víctor Alberto Verástegui, un saludo especial para Víctor, ¿eh? Para Leo Núñez también, que supo sacar, creo, al equipo adelante, ¿eh? Cuando más necesitaba el equipo del Sport San Juan, salió a relucir esos tres puntos importantes, ¿eh? Que pueden ser fundamentales para tener la permanencia en la categoría, ¿no? Yo creo que eso al final es importante, ¿no? No importa lo que sucedió atrás en la fase de grupos, donde casi no pudieron conseguir punto alguno, salvo, por ejemplo, el empate que obtuvieron en el último frente a Real Osovicen y lo dejan fuera de carrera. Ahí creo que se creían ellos mismos en la cual podían ser capaces de poder lograrlo, y ahora lo demostraron en esta primera fecha. Ojo, también viene, digamos, en estos dos últimos partidos, viene de menos a más el equipo del Sport San Juan, y ojo, que está tranquilamente en facultad de hoy es poder salvarse la categoría, ¿no? Saludos, como siempre, para todos, para Paul Herboso también, para José el Toro Cañavero, un saludo especial en la sintonía. Para Fabio Canevaro, ¿eh? Saludo para Fabio, para Cristel también, que está en la sintonía de Líder Deporte. Cristel, que de a poquito ya se va soltando en los comentarios, y creemos que de aquí a un tiempo corto, no muy lejano, y le gusta bastante. Lo importante es que le gusta el fútbol, y ahí va a ir aprendiendo de a poco. Bien, nosotros estamos, y para gente de Aucayama Deportes, ¿no? Como siempre, un saludo, un abrazo muy especial. Nosotros estamos culminando la información deportiva por el día de hoy, y mañana nos reencontramos con mucha más información. Nos vemos, hasta el día de mañana.